Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit, just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder, not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future. You can stop being part of a mistake, starting now. What am I? What am I supposed to do? Who goes there? Snake, lamento haberle ocultado tantas cosas. Da igual, coronel. Snake, no soy un coronel. No me importa. Tengo algo para usted. Hay una motonieve cerca de usted. Mei Ling la vio en las fotos del satélite. En esta época del año los glaciares están quietos. Con la motonieve podrá salir de ahí sin problemas. Apostaría que los chicos del AMI y la NSA nunca creyeron que volvería con vida. Yo tampoco. Será mejor que no me deje ver por allí. No hay peligro. Oficialmente los dos murieron al hundirse su jeep en el océano. Eso es algo que casi se cumple. Supongo que no nos veremos más. No esté tan seguro. Yo le visitaré algún día. La era digital se ha convertido en una auténtica amenaza para la vida pública. Y su poder radica en el control de las ideas. Cada vez es más difícil saber qué es verdad y qué es mentira, o es simplemente información tergiversada. Podemos elegir con qué quedarnos y elegir quién queremos ser realmente. El futuro aún no se ha escrito, y para Snake, el único destino que existe es el que nosotros creamos. Solid Snake ya no era una herramienta del gobierno ni de nadie más. Ya nunca más volvería a pelear la guerra de otro. Su destino es el combate y su hogar, la batalla. Pero a partir de este punto de su vida, el hombre que hace posible lo imposible, su motivación para seguir luchando sería su visión de un mejor futuro para el mundo y las nuevas generaciones. Uno en que la guerra y las consecuencias de estas no existieran, esperando que el mundo ya no necesitara de un arma o una mano para apretar el gatillo. Ya no es una simple arma y no va a dejar que nadie más lo utilice. Esto llevó a Snake y Otacon a fundar la ONG Anti-Metal Gear llamada Philanthropy.
falsas de la cabeza nuclear de Rex. Sí, señor, estoy de acuerdo. Hace falta alguien bien equilibrado como usted para dominar el mundo. No, señor. Nadie sabe que usted era el tercero. Solidus. Sí, sí, gracias. Adiós, señor presidente. Revolver Ocelot, el único miembro superviviente de Foxhound, quien había actuado como espía durante todo el incidente, informó de los eventos de Shadow Moses al presidente de los Estados Unidos, George Sears, quien sería Solidus Snake. Ocelot tenía los planos del Metal Gear Red y lo vendería al mercado negro. Era cuestión de tiempo que alrededor del mundo empezarían a crear distintas versiones del Metal Gear, lo que llevaría a Snake y Otacon a fundar la ONG sin fines de lucro Filantropía, una organización anti-Metal Gear bajo el lema Dejar que el mundo sea. Y no es de un punto de vista reaccionario, conservador o nihilista, sino voluntario. La organización comenzó intentando exponer los verdaderos eventos del incidente de Shadow Moses y el desarrollo de Metal Gear Red. Natasha Romanenko escribió un relato autobiográfico llamado En la oscuridad de Shadow Moses, la verdad no oficial, relatando a la luz pública los hechos verdaderos de Shadow Moses. Solid Snake se convirtió en un héroe para el público, lo que preocupó a muchos a los patriotas, quienes harían una campaña de difamación en contra de Solid Snake, etiquetándolo como un criminal y enemigo de su propia nación. Filantropía fue reconocida oficialmente por la ONU, o en palabras de Snake, reconocida pero aún marginal. Además, sus acciones también llevaron a Filantropía a ganar una recompensa por sus cabezas. Tenía como objetivo de erradicar toda tecnología de Metal Gear que se estuviese desarrollando en todo el mundo, para liberar al mundo de las máquinas de muertes nucleares. A menudo, por medios ilegales, Solid Snake participaría en una serie de actividades extremistas, extralegales, contra las muchas variaciones de Metal Gear, a través de misiones de sabotaje y recopilación de datos para dejarlos expuestos al público a través de Internet, para que los gobiernos actuaran en contra de ellos. Solid Snake no pretendía demostrarle absolutamente nada al mundo, solamente luchaba porque creía que podía provocar cambios positivos para la humanidad. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of Metal Gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses have been out in the cold too long. Metal Gear Solid 2 tiene un lugar en un mundo donde el incidente de Shadow Moses ha ganado tracción entre el público en general. A pesar de estar etiquetado como terrorista por los poderes fácticos, las hazañas de Solid Snake lo han convertido en una leyenda en la sociedad moderna. Pero ahora, Solid Snake y Otacon son fugitivos del complejo industrial militar estadounidense, quien fue el héroe legendario de Outer Heaven, Zanzibar Land y Shadow Moses. Era un nómada caído en desgracia. Es perseguido alrededor del mundo,
su cabeza tenía un valor, tal como lo presenta una tragedia griega. Snake es víctima de fuerzas que no puede controlar ni comprender que mueven los hilos. La visión trágica lo aísla frente a un mundo que es cada vez más controlado a través de los medios. Agosto del 2007, siguiendo una pista anónima sobre el desarrollo de un nuevo Metal Gear con nombre en código Ray, Snake aborda ilegalmente un barco controlado por la marina que se hace pasar por un petrolero en el puerto de Nueva York, con el propósito de adquirir evidencia fotográfica de la existencia de la máquina. Las fotos luego se subirían a internet y crearían la resistencia a la producción de nuevas armas nucleares. Our boy is right on schedule. Desafortunadamente, Snake y Otacon no son los únicos que buscan la última versión del Metal Gear. Momento después, del a bordo del barco, un grupo de comandos rusos se apoderan del barco, matando a todos los marines sobre cubierta mientras toman el control del barco. Para empeorar las cosas, el ex coronel de la Gru, Sergei Burlokovich, y Revolver Ocelot son los que están detrás del secuestro repentino. Currently, an exit point to the tanker hold secure. Infrared sensors placed on operation. Shabby is it? Lo que originalmente estaba destinado a ser una simple misión sigilosa para tomar algunas fotos, ahora se ha vuelto algo muy feo. Excellent speech, my friend. Who the? Ni Snake ni Otacon podrían haber predicho la reaparición de Revolver Ocelot en el petrolero. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. Quien procedió a detonar explosivos Sentinels a bordo del barco para hundirlo para escapar con el Metal Gear Ray. Otacon,
We have a problem. Snake queda atrapado en una conspiración de proporciones globales, haciendo frente a los fantasmas del pasado. No puede confiar en nadie para escapar ileso. ¡Snake! No problems. Proceeding as planned, sir. Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Filantropía fue marcado por los patriotas como un grupo ecoterrorista. Gracias a las fotografías tomadas por un cipher, enmarcarían a Solid Snake en una campaña de difamación por el hundimiento del petrolero, exponiéndolo al público y destruyendo su reputación. Snake y Otacon habían caído en una trampa para traerlos a la luz y así detener sus interferencias en las actividades de Anti-Metal Gear de una vez por todas. Se creía ampliamente ante los medios que Snake había muerto en el buque petrolero tras volarlo por los aires. Snake fingió su muerte utilizando el cadáver de Liquid Snake como señuelo, que anteriormente Snake y Otacon robaron el cadáver de Liquid en una instalación que se mantenía en almacenamiento en frío. La construcción del Beach Hail había sido simplemente una historia de portada para disfrazar el desarrollo del Arsenal Gear. El buque petrolero originalmente no contenía petróleo crudo en absoluto, sino que se usó para transportar el Metal Gear Ray. Los patriotas luego enviaron a un petrolero cargado al lugar exacto donde se hundió el Discovery. Lo hundieron y lo utilizaron como un medio para encubrir las construcciones del Arsenal Gear, el más grande y poderoso Metal Gear en el mundo. Un submarino que contenía el programa GW, que es la inteligencia artificial que fue diseñada por los patriotas para mantener el control sobre los Estados Unidos, programada para censurar y controlar toda forma de información digital y medios de comunicación, controlando las Fuerzas Armadas de la Nación. Su arsenal nuclear contenía una carga útil completa de ojivas nucleares, incluida una bomba de hidrógeno purificada experimental que solo sería capaz de lanzarse tras la activación del Arsenal Gear.